Pam, 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 param, pam, 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 pam. Pues tenemos una arcana impotente. Bueno, gamers, ¿qué po? Y bienvenidos de nuevo a un sábado más al sábado Pokémon del canal. Bienvenidos un nuevo día a Pokémon edición Rofo Fuego. Random Loque, Nuz Loque, como lo queráis llamar. Y como veis, ahí a la derecha, pues hay un espacio vacío, hay dos espacios vacíos y es porque ha habido cambios en el equipo, cambios que os voy a enseñar ahora mismo. ¡Uy! Nuestro Dino. Nuestro Dino, chicos. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pues tenemos una arcana impotente. Y bien, una vez vistos, toca continuar. Y os comunico que ya tengo a mi equipo leveleado. Aquí os lo muestro. Dino e Intimidada se incorporan al equipo en detrimento del gran troll de esta edición, de este gameplay, que lo podéis ver. En el vídeo anterior ya tomé la decisión de cambiar el equipo. Os lo pongo por ahí arriba. Y estas han sido las incorporaciones. Intimidada y Dino. Intimidada porque, pues bueno, es un Arcanine que no está nada mal, como veis le he enseñado corte, no tiene buenos ataques, pero anda muy rota de ataque especial, como veis. Y no tengo nada de fuego en el equipo, así que aprendió Rodafuego la señorita. Y nada, tiene Alboroto y Corte como ataques alternativos. Y Dino es un dinosaurio con una planta en el bolo, como ya sabéis, que también va roto en cuanto a especial se refiere, en tanto en defensa y en ataque. Y estos son sus ataques. Como veis, está bastante roto y yo creo que va a ser bastante importante en el equipo. Drenadoras, bomba lodo, hoja aguda y disparo lodo. Le vendría perfecto ya el somnífero para que fuera ya un Pokémon completamente OP, pero bueno. No lo ha aprendido todavía. Y a lo mejor el problema es, lógicamente, el haberlo cogido a un nivel tan alto. Lo cogí en nivel 17 al Bulbasaur. Y básicamente no tenía ni hoja afilada, ni látigo cepa, ni drenadoras, ni somnífero, que creo que lo aprende a niveles bajos. No sé en esta edición. Y bueno, me vine aquí a la ruta 18, al camino Vicis. Y obviamente, como visteis en el vídeo anterior, no capturé en estas rutas aledañas a Ciudad Fucsia. Así que el objetivo hoy va a ser capturar en esas dos rutas, 18 y 17, que las tengo ahí a la izquierda. Esto me recuerda a Dragon Ball Legends, a mis duales.
Vamos a capturar ahí, vamos a ir a la zona Safari también a capturar y vamos a retar a Koga con este equipo. Por supuesto, otra novedad que tenéis aquí, que voy además a cambiar ahora mismo. Y aquí lo tenéis, ya tenéis el equipo completo a la derecha, que como soy tan retrasado mental, pues he empezado a grabar sin haberlo puesto. Bien, como veis, nuestro amigo Gustavo ya se ha convertido en un Swamper hecho y derecho. Y chicos, vamos a capturar, a ver si hay suerte. Primero nos venimos aquí, a la ruta 17. Ya sé que iba a ir a la 18, pero me lo ahorro. Y además hacemos aquí un caminito corto. Como veis aquí, esto es la ruta 17, ¿vale? Ruta 16. Y aquí bajamos a la 17, así que vamos a capturar aquí. ¡Oh! ¡Un escuero! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! Supongo que se ha despertado. Una rueda fuego no lo matará. No lo mata, bien. Bien, chicos, tengo Ultra Balls por fin, ¿vale? Pasé por la tienda de Ciudad Fucsia y como veis tengo 10 y 10. Así que vamos con una Ultra Ball. ¡Vamos, escuero! ¡Tenemos a escuero! Ya si cae Gustavo por lo que sea, pues tenemos un recambio, un escuero espectacular, que además haría buena pareja con Venusur, con nuestro amigo Dino. Y le vamos a llamar, obviamente, no, no cabe. Bueno, Michelangelo. Sí. ¡Michelangelo! De las tortugas ninja. Ya te tengo, así que no te quiero. Vámonos para abajo. Bla, 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 bla. Bien, ahora vamos aquí a esta ruta, chicos. A esta de aquí, ya derroté a estos tres. Así que a ver qué suerte me depara la vida. ¡Oh! ¡Otro starter! ¡Un Torchic! ¿Y a este qué le hago? Porque es volador. ¿Qué te hago, pajarraco del demonio? ¿Qué hago para no matarlo, tío? Vamos a aprovechar para que intimidada camuflaje. Se ha cambiado al tipo planta. Un momento, sí tengo ataques que le quiten vida. Sergio, pareces bobo. Ha usado púas para que deje de cambiar Pokémon. Usamos drenadoras. Uy, estallido. Estallido tiene el hijo puta. No afecta. Claro, es tipo planta. No sé qué hacerle, tío. Es que encima no le puedo atacar con fuego ahora. Hay que intentarlo. Ultra Ball. Vamos, pollo. No me jodas, pollo. Onda Voltio. Tiene ataque eléctrico, tío. Se ha vuelto a escapar. Ultra Ball. No, no salgas. Ultra Ball. Se ha vuelto a escapar. Ultra Ball. Se ha vuelto a escapar. Ultra Ball. Se ha vuelto a escapar. Super Ball. Se ha vuelto a escapar. Super Ball. Se ha vuelto a escapar. Super Ball. Y lo capturamos, chicos. Ahí estamos. Me he gastado 12.000 Pokéballs, pero hemos capturado el menú principal de un KFC. So good. ¿Y cómo llamamos al pajarito? En teoría se va a convertir en un Blaziken, hay que recordarlo. Espacio Li. Tiene gracia porque él lo que decía era que fuéramos agua. Así que muy guay. Nos vamos de aquí, vamos al centro Pokémon a curar a los bichos. No sé con cuántas Pokéballs me he quedado, pero bueno, tengo todavía bastantes, así que nos vamos a ir a la zona Safari a probar lo que os he dicho y a retar a Koga, y ya vemos a partir de ahí si podemos irnos a por Sabrina o no. Que os recuerdo que Sabrina también está al 43, chicos. Y habría que intentar no subir de nivel a ningún Pokémon.
Pues si no, me va a tocar sacrificarlos y no me gustaría. Ahí, intimidad a Usacorte, bum 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 bum. Y aquí es la zona Safari. Bien, en otros Nuzlocke que he visto, lo dividían por zonas. Yo creo que lo voy a hacer igual, ¿vale? Ahí está, 30 Safari Balls. Y aquí es por H o por B, lo primero que salga. Si se escapa, pues se escapó. Esto se supone que va por pasos. Casa de reposo. Y hay que ir avanzando por zonas hasta que encontremos la casa y la pepita. Hay que encontrar la pepita, muy importante. Un Pikachu no vale, porque ya lo tengo. Y uso la Safari Ball, muy bien. ¿A que lo capturo? Uy, 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 uy. Vámonos, que no vale. Vamos a buscar otro. A ver... ¡Oh, un Sromesh! ¡Un Sromesh! ¡Abajo, B! ¡Bien, capturamos al Sromesh! Vale, vale, uno de... yo pensaba que no iba a capturar ninguno. Mierda, no le he puesto mote, ¡me cago en 10! No le he puesto mote, Dios. Ya no vale, menos mal que conocí al inspector de motes. Vale, esto es otra zona, vamos a ver. Un Numel de mierda. Y dos de dos. Increíble. Y este, pues, se convierte en un Camerupt, que sería como un Volcam, así que le vamos a llamar... pues viva la patria, ¿no? Teide. Si no sabéis lo que es el Teide, es un volcán que hay en las Canarias. No vamos a hablar mucho de volcanes en las Canarias, ¿vale, chicos? Gracias. Flauta azul. Vale, esta zona ya no vale, ¿eh? Ya he capturado al Numel, así que simplemente hay que avanzar... por aquí... poción. Vale, y aquí, en esta casa... esta casa es, ¿no? No. Tiene que ser más para adelante. Vamos a ver. No vale. Pues ya tenemos a nuestro amigo... Capitán Falcon. MT-36. Tinieblas. Tinieblas. No están nada mal para nuestro Haunter, que se ha ido al banquillo. Es el otro miembro del equipo que se ha pirado. A ver. Un Diglett. Nope. Y se ha escapado. Nope. Y se ha escapado. Y lo tenemos, un Diglett. Un Diglett. Mojón. Vaya Uta, por aquí había un objeto clave que se llamaba Pepita, que era para. Que era un diente de oro, unos dientes de oro. ¿Verdad? Pero no la encuentro, voy a tener que entrar otra puta vez. Nada, aquí ya hemos capturado, bum bum. Justo delante. Aviso, encuentra los dientes de oro perdidos del guardia Safari, están por aquí. Ahí está, y esto hay que dárselo al viejo que está en esa casa mierda, por aquí no es. T32 reflejo. No está mal, ¿eh? No está mal reflejo. Será esta, ¿no? ¿Hola? Ah, ya me han dado la... ¿Y dónde está el viejo de los dientes de oro? ¿Dónde estaba el viejo de los dientes de oro? Me cago en la puta de oro. Ah, creo que es ahí. Vamos a enseñarle surf.
a nuestro amigo Swampert. Lo que no sé es qué coño le voy a quitar. Mira, pueden bufete, desdentada. Agua los dos afuera. Tiene la misma potencia, pero precisión 100. Y no me interesa bajar la precisión con desdenta. Así que desdenta. Se está convirtiendo en un super mega hiper dragón. Y no puedo. ¿No puedo usarla aquí? Tengo que ganar la medalla de Koga, tío. Tengo que ganar la medalla de Koga. Me cago en Koga y en la madre que lo parió a Koga. ¿Pero puedo acceder por otro lado? Ya no me va a dar tiempo. Ya, me quedan 46 pasos. Vale, se acabó. Vamos a ver otra vez. A ver si podemos llegar. Por aquí es, chicos, a ver. No, pero esto es otra casa de reposo. ¿Dónde coño está el... el abuelo de la zona safari? ¿Estaba fuera? ¿Estará fuera? No, aquí no hay ningún abuelo. Aquí, 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 aquí. Este te daba fuerza, ¿ves? Los dientes. Pues vamos a enseñarle fuerza a algo. ¿A quién? No lo sé. Puede solo Quinton. Puede solo Quinton. Fuerza tiene 80 de potencia. Pues le voy a quitar pico taladro porque es lo mismo, ¿no? Lo único que es volador. Y tengo vuelo también. Así que le voy a quitar pico taladro. Le vamos a enseñar fuerza. Era esto. Podemos moverlo. Vaya mierda. Vaya mierda. Bueno, chicos, pues voy a ir al centro Pokémon para guardar y
Ya está, la zona Safari. Hemos conseguido algún Pokémonito interesante. Y nos vamos a Koga, que es el Mendal que tenemos que derrotar para hacer Sur. Bien, no se ve muy nítido, pero en este gimnasio hay un puzzle, ¿vale? Que consta de unos muros invisibles para poder pasar. Si os fijáis, hay unas baldosas con las cuatro esquinas más blancas que las otras. Por esas, teóricamente, no podemos pasar, ¿vale? Es como un glitch. ¡Hijo de la gran puta, eh! Es que qué asco de puto dominguero. Un Satu, golpe aéreo. Hasta luego, Satu. ¡Con tu puta madre, Satu! ¿Veis? Fijaros en que unas son más oscuras que las otras, ¿vale? Significa que por esas pues no podemos pasar. ¿Vale? ¿Veis? Aquí no puedo pasar. Esta es blanca, estas son más blancas y tal. Así que vamos a ver si encontramos un caminito entre ellas. Por aquí no podemos pasar. Y por aquí tampoco podemos pasar. ¿Dónde coño es, tío? Vamos a tener que luchar con el rubio de arriba, que no quiero subir de nivel, coño. Vamos a tener que luchar con este. 4 Pokémon, un Fampi, le hacemos fuerza. No muere, le hacemos fuerza. ¿Quiero cambiar de Pokémon? Sí, un Dino, venga. Saca un Lunatu, una hoja aguda. Un Combusken, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, Gustavo. Le hacemos una hidrobombita y se muere. Un Corsola, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a sacar al bufete. Psíquico, me hace rayo burbuja. Psíquico, me hace hidrobomba. Psíquico. Vale. Esta es blanca, blanca, blanca. Aquí hay otro Menda. Arriba del todo tenemos que ir. Vale, bajamos por aquí. Aquí ya no podemos. Por aquí podemos pasar. Podemos pasar por aquí. Y ya estamos, chicos. ¿Habéis visto qué fácil? Es que es fijaros. Fijaros en que las cuatro esquinas, por las baldosas en las que no podemos pasar, están blancas y las de al lado no. Las que sí podemos pisar, sí están más oscuritas. Entonces se ve muy bien en esta edición, ¿vale? ¡Vamos para allá, chicos! Siguiente líder de gimnasio, el maestro ninja Koga. Vamos a ver qué Pokémon tiene, que obviamente no será del tipo veneno. Ahí está el maestro Splinter. Un Koffing. Estrategia de siempre, le dormimos. No serán del tipo veneno y el primero que me saca es veneno. Muy bien. Le hacemos psíquico. ¡Boom! Un Whipping Bell. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí, vamos a ir sacando a los nuevos. Intimidada. Que no tiene intimidación, por cierto. Le hacemos Roda Fuego. Y el Whipping Bell, hasta luego. Un Glalie. Seguimos con Intimidada. Vamos a hacerle un Sofoco. ¡Boom! Hasta luego el Glalie. Me he bajado el ataque especial un huevo, chicos. Porygon, ¿quieres cambiar de Pokémon? Vamos con Desdenta. Sale el Porygon, Garra Dragón. Madre mía, Desdenta. Surf. Ha usado una Hiper. Vaya hostia me ha dado. Muere el Porygon. Y la medalla alma que nos viene a la colección, chicos. Ahí está nuestra medallita alma espectacular. La defensa aumentará y podrás hacer surf siempre que quieras. Nos da la MT-06, que es tóxico. Ataque veneno, que me podría venir muy bien, aunque creo que Haunter ya lo aprendió en su día, creo. ¿A por dónde coño salgo? Vale, era por aquí. Ya no me retan estos, como veis. Me estoy encerrando yo solo. Me estoy encerrando yo solo como un retrasado. Vale, era por aquí arriba, zas. Bien, chicos, vamos a curarlos y nos vamos a Ciudad Azafrán a acabar con la siguiente, con Sabrina. Imagino que no podremos llegar de buenas. Efectivamente, no podemos. Vamos a Azulona, que no me quiero dar todo el barbeo hasta arriba.
Se supone que es por aquí. Tenemos el T. Lo cual, el T era lo que necesitábamos para el guardita este. Le damos al T. Ahí, toma T. Y podemos pasar ya por fin a Ciudad Azafrán. Aquí está, lo último de Sleep, lanzado para ser decisivo. Y bien, creo que no va a ser tan fácil retar a Sabrina. ¿Por qué? Porque como veis está el Team Rocket por aquí dando por culo. Y va a haber que entrar a Sylph primero, antes de retar a la líder psíquica. Nos dan la MT-29 el señor psíquico, y es psíquico. Que me va a venir muy bien para Haunter. Me cago en la puta, me estoy arrepintiendo ahora de... No es psíquico, no mientas, hijo puta. Es chupavidas. Chupavidas, anda y vete a la mierda, viejo calvo. Vale, aquí está el Sylph. Vale, y el gimnasio debería estar cerrado. Que me acabo de acordar ahora. Azafrán es del Team Rocket. Vale, veis, todas las puertas que están bloqueadas. Y el gimnasio está aquí. Ah, este es el gimnasio de lucha. Vale, vale, este también habrá que hacerle. Fuera de mi camino, te lo digo por las buenas. Como veis, el gimnasio de Sabrina está... está cerrado. Así que vamos a hacernos este, que no sé qué nivel tendrán. 31. Bueno, no me preocupa. Golpe aéreo, boom, fuera. Ratata, voy a cambiar que me van a subir de nivel y estoy muy, muy, muy asustado. Bomba lodo al Ratata, un LX. No. Bomba lodo al LX, fuera el LX. El siguiente, por favor. Un Venonat. Es que lo puedo matar, pero es que no quiero que suba Quinton. Intimidada. Corte, con corte me vale. Un Skitty, quiero cambiar de Pokémon, sí. Gustavo, que no lo he usado mucho, lo hacemos al picar, boom, boom. Vale, siguiente, por favor. Vamos a ver, un Salamence, cago en 10. Bueno, lo tengo fácil, lo tengo fácil. Dormido, desdentada, se ha despertado, ha usado Danza Dragón. Estamos jodidos, chicos, estamos muy jodidos. Ha usado Danza Dragón, volvemos a Quinton. Golpe aéreo, menos mal. Le volvemos a dormir, a ver si aguanta más de un turno, por favor. Gracias. Garra dragón. Me ha hecho golpe aéreo, gracias a Dios. Tenía una danza dragón, tío. Llega a tener un ataque de dragón. Y a tomar por culo. Quinton acaba de subir al 44. Por lo tanto, no se puede usar contra Sabrina. Sabía que me iba a pasar esto. Bueno, ya me da igual Quinton. Así que, pum. Un Clamper. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Hoja aguda, vas. No sé qué era, no cambio. Uy, un Hariyama. Bufete. Ahí, ahí, repartiendo experiencia. Derrotamos a este y a ver, que nos da a elegir un Pokémon que supongo que no será... Hostia, un Explode, cuidado, ¿eh? Sí, quiero cambiar. Mierda, no tengo al... al fantasma. Vale, no ha explotado. Menos mal. Vale. La dura patada de Hitmonlee. Y es una mierda de... ¡Oh, no! Pues chicos, teniendo en cuenta que el otro Pokémon no lo quiero ni regalado, me parece que me voy a quedar con el Articuno. Sí, ya sé que puse la regla de no usar legendarios, ¿vale? Y no lo voy a usar, pero... me llevo al Articuno. ¿Quieres darle un mote? Por supuesto.
¿Cómo le llamo yo a este? A este pajarraco. ¿Cómo le llamo, tío? Oye, ¿es tío o tía? No, no tiene sexo, ¿no? Es legendario. Los legendarios no tienen sexo. Pues le llamamos Punzón. Y ala. Y nada, chicos, lo voy a ir dejando aquí. Me estoy quedando sin tiempo. Así que en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en el próximo sábado, entraremos en el Sylph. Lucharemos de nuevo contra Giovanni en el Team Rocket. Liberaremos Ciudad Azafrán y recordaros que los Pokémon que tenga al 43 no los podré usar contra Sabrina. Así que, lo dicho chicos, en el próximo capítulo más estará divertido porque los que suba al 43 recuerdo que no los podré usar, así que lo mismo me veo en la obligación de levelear como un puto loco. Y nada chicos, si os ha gustado dadle like, suscribiros para estar al loro de más gameplays de Pokémon, sobre todo de Pokémon, porque solía subir más gameplays, pero como vengo informando, el contenido del canal va a cambiar drásticamente para que a mí me sea más cómodo, sobre todo, subir contenido, tanto en Twitch como en YouTube. Así que nada chicos, lo dicho, suscribiros para Top 10, para reviews y para muchas más cositas, vídeos más curraditos que se vienen al canal. Y os dejo abajo en la descripción el enlace para que podáis seguirme en Twitch y podáis verme jugar a muchísimos juegos diferentes, sobre todo batallitas multi y muchas risas aseguradas. Y nada más chicos, diciéndolo todo gamers, yo os saludo, hasta la próxima.